Buenas tardes a todos los que nos seguís desde España y desde Europa y buenos días a los que nos estáis siguiendo desde el otro lado del Atlántico. Bienvenidos a esta nueva charla de alumni. Esta vez hablaremos de la enseñanza del español. Tenemos con nosotros a José Luis Herrero Ingelmo, actualmente director de cursos internacionales. Yo soy José Luis Fuentecilla, periodista, antiguo alumno de filología, como mi tocayo José Luis, de la Universidad de Salamanca, y actualmente presido la Junta Directiva de Alumni Universidad de Salamanca. Alumni, para los que no lo sepan, es la asociación global de todos aquellos que hemos pasado por la Universidad de Salamanca, no solo antiguos alumnos, sino también todas las personas que sienten un aprecio especial por esta universidad y que todos, alumnos o no alumnos, son bienvenidos a formar parte de esta asociación que pretende ser global porque, como suele ocurrir, la mayoría de los que estudiamos en Salamanca terminamos trabajando fuera de Salamanca, pero añorando mucho Salamanca y añorando mucho a nuestra alma mater. Bueno, como ha ocurrido en todos los ámbitos de nuestra sociedad, la pandemia, el confinamiento y las medidas de distanciamiento social pues han sido un mazazo para muchas de las actividades que veníamos haciendo en Alumni, muchas de nuestras actividades presenciales de reencuentro, que exigía la cercanía física, pero al mismo tiempo, como dijo aquel, no hay mal que por bien no venga, al mismo tiempo nos está sirviendo para potenciar nuestra faceta virtual, con encuentros como este, como encuentros como el que mantuvimos la pasada semana con el expresidente de Panamá y antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, Aristides Royo, para hablar también, en ese caso, de la enseñanza del español en Salamanca. Hemos tenido ya varias charlas sobre el coronavirus, sobre la investigación de algunos de los institutos más prestigiosos de la Universidad de Salamanca. Hoy vamos a hablar también del español, porque el español es una de las señas de identidad de nuestra universidad desde tiempos inmemoriales y, sobre todo, ahora mismo, pues a través de la enseñanza en las carreras regladas y a través de los cursos internacionales. También estas charlas están sirviendo para que antiguos alumnos sirvan de orientadores profesionales a los nuevos alumnos. Mantuvimos hace poco una sobre las posibilidades de desarrollar una carrera profesional en Bruselas, en las instituciones europeas en Bruselas, que resultó muy interesante. Y charlas de este tipo que antes nos resultaban pues relativamente difícil de llevar a cabo en Salamanca, ahora, gracias a que se ha puesto de moda esta comunicación telemática, pues van a ser más frecuentes, así que os invitamos a permanecer al tanto de las actividades que vamos haciendo en la universidad. Antes de entrar de lleno en la charla, quería recordaros que Alumni, en colaboración con la Universidad de Salamanca, forma parte de la campaña de recaudación para ayudar a los alumnos que se han visto más afectados por el COVID-19, con distintos tipos de contribuciones. No sé si podemos ver en un momento dado la página, si no, en nuestra página web, en Alumni USAL, está, digamos, las vías para contribuir a este fondo, que además tiene una importante desgravación fiscal en el caso de que uno contribuya en la Hacienda española. Dicho esto, quiero recordar que la charla va a ser grabada y en los próximos días la subiremos a nuestra página web para quien no haya podido seguirla en directo o quien la haya seguido y quiera verla de nuevo. Paso a presentar a nuestro invitado de hoy. Es un placer para mí contar con José Luis Herrero Ingelmo, salmantino del 56, profesor titular de Lengua Española de la Universidad de Salamanca, doctor en filología, se doctoró con una tesis sobre cultismos renacentistas, cultismos léxicos y semánticos en la poesía del siglo XVI y trabaja fundamentalmente en la historia de la lengua y en el diccionario del español. Enumero algunas de sus publicaciones: Cultismos, Americanismos y Neologismos en la poesía de Mario Benedetti, una edición de la Reprobación de las Supersticiones y Hechicerías de Pedro Ciruelo, el diccionario Estudios Salamanca, los conectores en la historia del español y la última es un animal, la animalización del ser humano, historias de metáforas cotidianas. Es una monografía publicada por el CSIC, por el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es profesor invitado en la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española de la Lengua, donde imparte clases en el Máster de Lexicografía. Fue director del Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca y actualmente es director
de los cursos internacionales. Vamos a escucharle cuando termine su intervención. Iremos abriendo el chat para la gente que quiera enviar preguntas a José Luis Herrero Ingelmo y hablaremos especialmente también, bueno, de la enseñanza del español en distintos niveles y de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Pero antes, José Luis nos quiere hablar de 10 maestros de la enseñanza del español en la Universidad de Salamanca. José Luis, adelante. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer, no solamente un placer, es un privilegio estar con alumni, estar a esta hora que vete tú a saber qué hora es, estar en un lugar que vete tú a saber qué lugar es, pero en cualquier caso yo quiero empezar agradeciendo la intervención de Rosa, que va a ser tan amable de pasarme algunas diapositivas de nuestros profesores invitados. Gracias también a Ángel, a José Luis Fuentecilla por su presentación y por su posterior intervención. Y también de toda alumni, un cariñoso saludo a Angelita Calvo, que está ahí en el fondo, está siempre intentando mantener esa viva llama del espíritu universitario. La idea fundamental es que yo hable como unos 30 minutos de esos 10 maestros que tienen ustedes en su pantalla, de unos más y de otros menos. Hablaré más de los menos conocidos y hablaré menos de los más conocidos. Y después de estos 30 minutos aproximadamente, pues me someteré a las preguntas, a las consultas, por una parte del presentador, de José Luis Fontecilla, y por otra parte de todos aquellos, de todos ustedes que están ahí y que la verdad es que no sé cómo llamarlo. Yo creo que internauta suena muy raro, pero en fin, es lo que hay, porque escuchantes, oyentes, televidentes ya, pues como que no, tenemos que estar en alguna historia nueva. ¿Por qué estoy yo ahora, en este momento, en este lugar, hablando de la enseñanza del español? Pues probablemente porque, bueno, yo estuve... Soy ahora de director de cursos internacionales. El año pasado se celebraron los 90 años de cursos internacionales y yo he empezado a indagar, a investigar, bueno, cuál es la historia de la enseñanza del español. Primero llegué hasta el año 1929, que es cuando empiezan los cursos internacionales, pero después dije, bueno, pues vámonos más atrás y, bueno, nos hemos ido hasta Nebrija. Entonces, bueno, voy a hacer un repaso muy somero de la enseñanza del español desde Nebrija hasta el último de los profesores que tienen ustedes ahí, que es Luis Santos Ríos, compañero jubilado y jubiloso del cual hablaremos en último lugar. Salamanca yo creo que es la Universidad del Español. Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en esa afirmación. Los que todavía quizás no se han enterado de que esto es así son, digamos, las autoridades académicas. Yo creo que, es un tiempo ya de que se singularice la Universidad de Salamanca de alguna manera, y yo creo que una manera singular es la de que sea la Universidad del Español. Todos recordamos lo que nos encontramos al entrar en el patio de escuelas menores, ese lema de la universidad escrito en piedra, que dice «Omnia scientiarum princeps salmantica docet». Yo creo que habría que remedarlo de alguna manera y decir hispanicam linguam princeps salmantica docet, porque efectivamente el español se empezó a enseñar, y yo creo que eso es algo que nadie puede negar, en la Universidad de Salamanca. Además de todo eso, además de un departamento pujante en la Facultad de Filología, además de unos cursos internacionales, referencia elemental y fundamental de la enseñanza del español, los estatutos de la Universidad de Salamanca dicen exactamente en el apartado 2F que uno de los fines principales de este estudio es la promoción, el enaltecimiento y la difusión de la lengua española. Yo creo que este tema es fundamental además para establecer de una manera mucho más clara en todo, pero en la lengua también, ese vínculo que hay entre Europa por un lado e Hispanoamérica por otro lado. Vamos a hacer un repaso rápido por los 10 profesores que tienen ustedes ahí.
Las imágenes todas son de fiar, excepto la segunda que tienen ustedes ahí, la del maestro Gonzalo Correas, que en fin, yo no he logrado, digamos, garantizar la verosimilitud de ella, pero bueno, en cualquier caso, si no en vero me entrebato, es decir, está ahí colocada en ese segundo lugar. Son cronológicamente ordenados, como tienen ustedes ahí. Nebrija, un andaluz de Sevilla. Correas, un extremeño de Jaraíz de la Vera, Unamuno, un vasco de Bilbao, Onís y García Blanco, salmantinos, Lázaro Carreter, un aragonés de Huesca, Llorente, un salmantino lígrimo, Bustos, otro andaluz, pero este de Almería, Pascual, también salmantino lígrimo, que viene siendo de Monleras, en las Arribes del Duero. Y Luis Santos Río Zamorano. Los dos últimos están vivos, están felizmente vivos y jubilosamente jubilados. Yo creo que son todos los que están, ustedes pueden poner reparos, pero quizás no estén todos los que son. En cualquier caso, la selección es mía, la selección es quizás caprichoso, pero también tiene mucho que ver con el que selecciona. Yo pido disculpas si alguno de ustedes no avalan esta lista, en cualquier caso es mi lista, que es personal y es intransferible. Como enseñanza presencial, comenzamos con Unamuno del Español. Nebrija y Correas enseñan el español con la publicación de sus obras, que veremos enseguida, porque saben ustedes muy bien que en la universidad se enseñaba el latín por lo menos hasta el siglo XVIII, y al menos en teoría. Luego la práctica ya es menos fiable. Porque saben ustedes que de vez en cuando aparecían llamamientos a que se hablara en latín, lo cual quiere decir que cuando se hacen llamamientos son a es porque realmente no se cumple. Bueno, en cualquier caso, el español empieza a enseñarse solo a finales del 19, principios del 20, como historia del español. Antes se enseña dentro de la marca de literatura y se empieza a enseñar precisamente con don Miguel de Unamuno, cuya faceta de profesor de español muy poco conocido y es apasionante realmente, como veremos. Después están los alumnos de Unamuno, Onís y García Blanco. El español en la sincronía, el español tal y como se habla actualmente, se empieza a enseñar en la posguerra con Lázaro Carreter, que ya la facultad, en una facultad que es realmente una facultad pujante, es el momento en el que está el rector Tobar, donde se intenta devolver la categoría que de alguna manera había perdido la Universidad de Salamanca en el ámbito nacional. Y a partir de ahí, a partir de la carretera, que yo no llegué a tener como profesor, eso es experiencia mía. El don Antonio Llorente, que es un sabio que deja en sus alumnos siempre un sabor de profundo conocimiento y también de monomía. Don Eugenio de Bustos, que fue un filólogo avezado, que nos guió a muchos en el comentario de textos, que es sobre todo la tarea filológica por excelencia. Pues Antonio Pascual, que es un maestro, un colega y un amigo, que nos enseñó que las palabras tienen su historia, sus historias, y que con ellas, con esas palabras, construimos nuestra manera de ver la realidad. Y finalmente, Luis Santos Río, un colega, un sabio, muy intuitivo, cuya reflexión lingüística, guardada en gran medida en el diccionario de partículas al cual nos referiremos, seguro que van a contribuir a un mejor conocimiento de la lengua española. Y empezamos, yo creo que con Nebrija. Rosa nos va a poner ahora la primera diapositiva donde nos aparece la imagen de Nebrija. Nebrija es un profesor muy ligado, obviamente, a la Universidad de Salamanca. Nos lo podemos encontrar cuando vamos paseando delante de la Facultad de Ciencias con esa estatua de Pablo Serrano del año 83. Los más viejos recuerdan que estuvo durante mucho tiempo en la Puerta Zamora. Y Nebrija también tiene una calle en el barrio de Pizarrales. Fue alumno, como todos sabemos, de la Universidad de Salamanca. Después se fue a Bolonia. Y allí aprendió el buen latín que intentó imponer cuando regresó a Salamanca para develar la barbarie del latín medieval.
Nebrija es un personaje fuertemente ligado a Salamanca. De él siempre tenemos que echar mano, aunque a veces viejo, suena a pasado, es verdad, pero siempre es una referencia. En un momento determinado, hace muchos años, un vicerrector cuyo nombre no queremos acordarnos, cuando yo fui a hablar con él, me dijo que estaba ya harto de Nebrija. Hombre, yo creo que de Nebrija nunca, aunque se sea vicerrector de cualquier ramo, se puede estar harto, ¿no? Es muy curioso que Nebrija, cuando escribe su gramática como algo propedéutico para la enseñanza del latín, la gramática castellana, es mal recibido por los toledanos. Los toledanos tenían, de alguna manera, la norma como modelo, ¿no? Y a los Valdés le sentó muy mal que un andaluz de Lebrija viniera a explicar la norma a los castellanos. ¿Por qué escribió la gramática latina? La gramática castellana no la escribió para aprender español, la escribió para que los alumnos aprendieran mejor el latín, porque durante mucho tiempo se pensaba que era absurdo tener una gramática para aprender la lengua que se aprendía desde niño. Evidentemente no hacía falta ese tipo de gramática. Yo en Nebrija solamente quiero dar un pequeño matiz, una pequeña información que quizás no es muy conocida. Nebrija escribe en su libro quinto un capítulo para los extranjeros, es decir, si, como dije al principio, Salamanca debe ser la universidad del español, cursos internacionales está ahí como referencia de la enseñanza del español como segunda lengua, como lengua para extranjeros, pues esto ya empezó en 1492, en la gramática de Nebrija, en el libro quinto se titula De las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán deprender, es decir, hace como una especie de resumen de lo que ha dicho hasta ese momento para los que no tienen el español, el castellano, como lengua materna. Dejamos ahí ese apunte de Nebrija y nos vamos, si les parece bien, con un personaje muy curioso, muy atípico, que se llamaba Íñigo Gonzalo de Correas. Íñigo Gonzalo de Correas tiene también calle en Salamanca, en la zona del Alto del Rollo, y tiene también, como saben, un instituto en Jaraí de la Vera. Es el instituto del maestro Gonzalo Correas. Él nació en Jaraí de la Vera y estudió en Salamanca. Estudió en el colegio trilingüe. Entró en el año 1598, aparece en el libro de matrículas. Y fue un personaje muy peculiar. José Jesús de Bustos, que escribió una monografía sobre su figura, decía que tenía soberbia intelectual. Y bien es cierto, vamos a ver algunas de sus obras, pero fundamentalmente tiene una ortografía curiosa, donde bueno, defiende de alguna manera que escribamos como hablamos, y entonces aparece una defensa de la K, por ejemplo. De hecho, el título de la obra es Ortografía castellana nueva u perfecta, que es del año 1630. Y él pensaba que realmente tenía razón en todo lo que decía y escribió lo siguiente, dice, porque aunque todos tienen por buena esta ortografía, se refiere a la suya, y confiesan que tengo razón en ella, su vieja costumbre tiene a muchos entumidos y perezosos para moverse a lo bueno. Es decir, yo soy el bueno y ustedes, los demás, pues tienen como pereza, ¿no?, para pasar a este tipo de ortografía. Es curioso porque luego Gonzalo de Correas, frente a este, digamos, esta posición avanzada en el campo de la ortografía, sin embargo, luego tiene algún error tremendo. Él defiende la teoría que estaba muy extendida en el siglo XVI, de un tal López Madera que tocaba al castellano como lengua anterior al latín, que era algo, bueno, pues realmente es algo que hoy nos parece un poco extraña, y bueno, defendía que el castellano era una de las 72 primeras lenguas de la desunión babilónica. Bueno, él escribió Un arte de la lengua castellana en 1625, escribió
trilingüe de tres artes de las tres lenguas castellana, latina y griega, de 1627. Escribió en 1630 la ortografía que nos hemos, a la que hemos referido. Por cierto, en esa ortografía pide a Felipe IV que la implante a nivel general. Por eso decíamos que eso de la soberbia intelectual. Y finalmente tiene quizás la obra más famosa, que es el vocabulario de refranes y frases proverbiales, que publica en 1627, quedó inédita, fue una obra bueno, que tuvo un discurso textual muy, muy complicado. Se publicó en 1667, lo publicó Luis Courbet, y entre otras cosas, el problema que tenía es que no tenía orden alfabético, con lo cual él había defendido un orden propio en el cual colocaba primero las vocales, después colocaba la R, la N, la S, lo que llamaba las finales, etcétera, etcétera, con lo cual era bastante difícil de consultar. Hay una anécdota muy curiosa sobre este libro, sobre sus refranes. Se cuenta en la tradición oral de Salamanca que él se colocaba algunos días de la semana a la entrada de la puente. No olvidemos que puente durante mucho tiempo fue femenino, todavía sigue siendo femenino en muchos sitios. A la entrada de la puente, los días de mercado, con un sillón, y él daba una moneda, se decía que daba una moneda a aquellas personas que dijeran un refrán que no estaba en su libro. En fin, esa es una de las anécdotas que se cuentan de Correas. Correas, que por cierto, él vivió en una época tremendamente importante para la gramática. Ya saben ustedes que en 1577 se publica La Minerva del Brocense, que es un planteamiento realmente revolucionario del tema de la gramática, y por esas fechas también fue estudiante de Salamanca, Sebastián de Covarrubias, que fue de alguna manera el pionero de la lexicografía española, que escribió en 1611 El tesoro de la lengua castellana. Nos vamos, dejamos los dos profesores que no explicaron el español, pero que escribieron manuales o referencias para el español, y nos vamos a don Miguel de Unamuno. Bueno, de Miguel de Unamuno poco podemos decir que no se sepa. Yo sí quiero hacer hincapié en la faceta de profesor de Historia de la Lengua, sobre todo pues por los que somos historiadores de la lengua, los que nos dedicamos a esa disciplina tan hermosa, pues siempre es curioso tener un precedente tan importante como don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno fue de todo, como ustedes saben, fue poeta, novelista, ensayista, filósofo, pero quizás la faceta de profesor no está demasiado bien estudiada, demasiado bien conocida. Incluso se decía, la gente que decía que, bueno, que le interesaban más las cuestiones de publicaciones y que le interesaba menos el papel del profesor. Y esto fue rebatido de una manera radical por el profesor Abelardo Moralejo, que fue alumno suyo, que escribió un artículo en el homenaje al profesor Alarcos García allá por los años 60, donde reivindicó su papel como profesor, decía que era un magnífico profesor, contaba que tenía 5 o 6 alumnos oficiales, alguno libre, que era muy puntual en sus clases, que daban clases en el aula del edificio antiguo, donde está hoy la biblioteca, el despacho de la biblioteca, la ventana que daba a la Plaza de Anaya y a San Esteban, que era bueno dando notas, que no suspendía demasiado, que era un hombre generoso. En fin, hace una defensa de Unamuno como profesor. Curiosamente, y es algo que tampoco se conoce mucho, sabemos que se presentó a la cátedra que después sacaría don Ramón Menéndez Pidal. Don Ramón Menéndez Pidal, como todos sabemos, es el padre, es el fundador de la filología hispánica, y don Miguel de Unamuno se presentó a esa cátedra. Cuenta el profesor Menéndez Pidal, cuenta que cuando iba a empezar la oposición estaba nerviosos por la llegada de don Miguel. Don Miguel se presentó, pero no participó en las oposiciones. Y curiosamente, entre los dos, entre Unamuno y Menéndez Pidal, nació una amistad y una colaboración muy, muy, muy interesante, que duró mucho tiempo
Y de hecho, Unamuno dedicó parte de su tiempo en la provincia de Salamanca a viajar por la provincia, a recoger palabras y a mandarle documentación, documentos a Menéndez Pidal. Es una amistad muy, muy interesante. Sabemos que en sus clases de historia de la lengua utilizaba la gramática histórica de Menéndez Pidal, utilizaba la edición del poema del Cid de Menéndez Pidal, también utilizaba las apuntaciones críticas del lenguaje bogotano de Cuervo. Y un diccionario muy curioso, un diccionario de Curtin, un diccionario etimológico románico, un diccionario que criticaba bastante, evidentemente es un diccionario que no ha pasado a la posteridad precisamente. Y dentro de la enseñanza de la historia de la lengua, básicamente, por reducir mucho, hay dos concepciones. Una, más positivista, que tiene más que ver con el cambio fonético, etcétera, etcétera. Y otra más idealista que tiene que ver con Fosler, donde dice, bueno, pues que sí, que la lengua cambia, pero los hablantes de alguna manera tienen mucho que decir en el cambio de esa lengua y Unamuno estaba más inclinado por las teorías de Fosler. Yo solo quiero también citar un texto que quizás no es demasiado conocido, cuyo autor es Manuel García Blanco, del cual vamos a hablar enseguida. Pues en torno al año 53 se hizo un homenaje a Unamuno que en aquellos momentos tampoco era muy fácil de hacer y probablemente en el cementerio donde está enterrado Unamuno y escribió las siguientes palabras, dice, remedando un poco la placa, las últimas palabras que están en su tumba, dice, el buen Dios te habrá metido en el hogar misterioso de su pecho, para ver desde allí con celestial serenidad, hermana única y legítima de las seguras claridades. Pasamos a Federico de Onís. Federico de Onís también tiene calle en Salamanca, cerca del cementerio precisamente. Y en el año pasado, Ediciones Universidad de Salamanca publicó una monografía muy interesante de Octavio Ruiz que se titula Entre España y América, Federico de Onís, donde se da a conocer muchos detalles de la vida de este salmantino que nació en 1885 y que murió en 1966 en Puerto Rico. Una muerte traumática, se suicidó cuando empezó a sentir los primeros síntomas de la demencia senil, la declinación física, en fin. Como dijo Ayala, que lo conoció y escribió mucho sobre él, no estaba dispuesto a aceptar las miserias de la senilidad. Bueno, cursó filosofía y letras, hizo el doctorado con la dirección de Menéndez Pidal, fue alumno de Unamuno, aunque con el tiempo se alejó, se acercó más bien a Ortega, que bueno, lideraba la Liga de Educación Política Española y bueno, digamos, tenía ideas diferentes a las del maestro Unamuno. En 1916, esto es importante, se fue a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, de Nueva York, y ahí crea el Departamento de Filología Hispánica. Es uno de los encargados de recibir a García Lorca cuando visita Nueva York, junto con Ángel del Río y con León Felipe. Y, bueno, él se convierte de alguna manera en un salmantino perdido en Nueva York, como lo definía Juan Ramón Jiménez, un verdadero cónsul de la cultura española, que, como lo definió Alfonso Reyes. Y a partir del año 48 fue profesor de los cursos de verano de Middlebury College. Allí hasta los años 60 estuvo y coincidió con esa plana mayor de poetas del 27 que tuvieron que salir al exilio después de la Guerra Civil, entre ellos Salinas, Guillén o Cernuda, y también con otros escritores hispanoamericanos como Gabriela Mistral y Octavio Paz. Yo tengo la suerte también, como dijo José Luis Fontecilla en la entrada, de ser profesor invitado en Middlebury College, y bueno, pues cuando estamos allí recorriendo las verdes praderas de Vermont, pues uno recuerda que por allí también pisaron personajes tan ilustres como los que acabamos de citar. De Onís pasamos a otro salmantino, a Manuel García Blanco. Manuel García Blanco tiene calle en Salamanca también, en la carretera de Vecinos. Bueno, y llegado este momento de la charla, ustedes dirán, ¿y por qué José Luis Herrero tiene tanto interés
en decir si los personajes de los que estamos hablando tienen calle, en Salamanca. Bueno, se lo va a explicar por si hay alguien que tiene esa inquietud. Yo estoy trabajando y sigo trabajando en la toponimia urbana de Salamanca, es decir, en intentar explicar cómo, por qué, cuándo, dónde y cómo aparecen los nombres de las calles de Salamanca. Entonces, bueno, evidentemente todos ellos forman parte de la Salamanca Nueva, pero hombre, en cualquier caso, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de los nombres de las calles. Bien, Manuel García Blanco en el año 1934 reemplaza a Unamuno en la Cátedra de Historia de la Lengua y de alguna manera se convierte en el estudioso por excelencia, en el editor fundamental de Unamuno. Alguien ha dicho que era el albacea, de hecho. Escribió muchos libros sobre Unamuno, más o menos conocidos. Yo solamente quiero citar un artículo que está quizás es poco conocido. Escribió un artículo en 1955 que se llama Las casas de Unamuno, y nos describe en qué lugares de Salamanca vivió Unamuno, empezando por la calle que tuvo cuando en 1391 en el Campo San Francisco y acabando, bueno, pues en la calle Zamora, en número 38, al final. Cuando muere García Blanco se le hace un homenaje al que acude Rafael Lapesa, que hace una evocación muy hermosa del profesor salmantino, porque coincidió en una época realmente interesante, una época de florecimiento, como veremos enseguida, de la Universidad Española. Y pasamos a Lázaro Carreter. Con Lázaro Carreter aparecen dos entidades que de alguna manera van a contribuir a la difusión del español. El Departamento de Lengua Española de la Facultad de Filología siempre ha tenido mucho prestigio y lo sigue teniendo, pero en estos años que llega Lázaro Carreter aparecen el curso superior de filología, por una parte, y aparecen también los cursos internacionales, que son como dos modalidades en los que el español, la enseñanza del español y de la literatura también, evidentemente, van a tener una función muy importante. Lázaro Carreter también tiene calle, para los que tengan curiosidad, en la calle de Lázaro Carreter está cerca del parque de Pittsburgh, al lado de Rafael Lapesa y al lado de la calle del rector Marcés y del rector Madruga. Y llega a Salamanca en el año 49, está hasta el año 1970, y de esa estancia en Salamanca él viene con la cátedra de Gramática General y Crítica Literaria. Él dice que llegué a Salamanca de catedrático un día de San Antonio del año 49 con 26 años y todo el vigor de esa edad y con ganas de hacer cosas. Tuvo muchos cargos, fue decano de la Facultad de Filología, director de los de la Cátedra Miguel de Unamuno, y todos hemos aprendido de alguna manera, a mí no me dio clase, no llegué a tenerlo como profesor, pero todos hemos aprendido mucho en su diccionario de términos filológicos, en su libro famoso, el libro de texto de Coe, que era la lengua española de Coe, o ese cómo comentar un texto literario, que son ya libros míticos en la enseñanza del español, hasta los últimos dardos, el dardo en la palabra del 97 o el nuevo dardo en la palabra del 2003. Yo quiero cerrar esta referencia rápida a Fernando Lázaro Carreter con unas palabras, esta vez sí, de un discípulo suyo, de José Antonio Pascual, que dice lo siguiente del maestro. Dice: Fernando Lázaro pertenecía a aquel grupo de profesores que se inventaron la Universidad Salmantina en los tiempos del tardo franquismo. Su mirada penetrante supo controlar desde aquel primer momento nuestras reacciones, mientras sus palabras organizaban con claridad el contenido de la gramática, por la que nos fue adentrando con la atractiva claridad que proporciona el conocimiento riguroso de los hechos en aquellos tiempos sencillos, en que aún no existían unidades docentes ni currículos, sino simples lecciones que daban los profesores y recibían los alumnos, realizando unos y otros esas acciones tan evidentes y simples en qué consiste enseñar y aprender. Las clases de don Fernando eran el resultado de un plan muy bien concebido de alguien que sabía adecuar
la enseñanza a las necesidades de los alumnos, que no se reducía al conocimiento de la gramática, sino que partiendo de él continuaba por el de la lingüística general y la retórica hasta abordar al fin los textos literarios. Dejamos a don Fernando Lázaro Carretero y nos vamos con don Antonio Llorente Maldonado de Guevara. Don Antonio Llorente tiene una calle en la zona de Huerta Otea. Lo conocemos, y lo conocen seguro casi todos ustedes. Si alguno de ustedes no lo conocen, yo les recomendaría que se buscaran el homenaje que hizo la revista de la Diputación Provincial, donde se hace un repaso a todos sus aspectos vitales, sus aspectos docentes, y también les recomendaría que buscaran en Google un vídeo muy interesante que hizo la Universidad de Granada en una serie que se llama El intelectual y su memoria. Es un rato realmente maravilloso el que uno pasa escuchando a don Antonio Llorente. Yo tuve la suerte ya de ser alumno suyo, nos dio clases de gramática y de dialectología. En las clases de gramática yo recuerdo que, bueno, nos asombraba mucho lo que decía. En cierta ocasión dijo que, bueno, que lo que había dicho Chomsky, pues bueno, que él lo había dicho antes, pero que él tenía menos fama que Chomsky, lo cual no es exactamente una butada, se basaba evidentemente en que antes él había publicado un libro sobre gramática general donde, bueno, se recogían ideas que en definitiva vienen del Brocense, ideas que tienen que ver con lo que después puso en circulación el maestro americano. Quizás lo que más recuerdo es el curso que nos dio de doctorado, nos dio un curso de toponimia, y a mí, la toponimia siempre nos ha tocado a todos. La toponimia es algo, es un mundo realmente maravilloso, y él nos enseñó muchísimo de toponimia. Era el que más sabía de toponimia, bueno, el que más sabía de casi todo, pero de toponimia, el que más sabía de toponimia. Y bueno, hay un libro publicado por la Diputación, elaborado y preparado por su hija Rosario Llorente, sobre la toponimia salmantina, donde recoge todas las publicaciones de él. Bueno, yo lo que más recuerdo de don Antonio era, primero, que sabía mucho, segundo, que era un hombre muy sencillo, era un hombre muy sencillo. Explicaba las cosas importantes como quien no dijera nada. Y yo creo que es uno de esos salmantinos lígrimos. El lígrimo es una palabra muy bonita, supongo que ustedes ya saben qué significa, probablemente quizás venga de legítimo, Y sobre todo fue un gran conocedor de Salamanca y de su provincia. Yo creo que conocía prácticamente todo. Yo recuerdo que cuando se jubiló, yo estaba entonces de Directilus y de vez en cuando bajaba, charlábamos y eran unas charlas realmente interesantes. Te daba noticias de todo, era realmente impresionante. Y bueno, dejó también una serie de discípulos, de entre ellos Luis Santos Río, del cual vamos a hablar. Yo creo que ya estamos en el momento de hablar de don Eugenio de Bustos Tovar. Yo hasta donde sé no tiene calle en Salamanca, pero quizás no haya buscado bien. Él era un almeriense que después de pasar por Madrid y por Barcelona, recaló en Salamanca en el año 1969 y sus clases eran realmente clases magistrales. Por lo menos a mi generación nos enseñó sobre todo a comentar textos. Y comentar textos es lo mejor, la tarea más importante que puede hacer un profesor para un filólogo. Él dirigió mi tesis doctoral sobre el léxico culto del 16. Y junto con José Antonio Pascual fueron los que me inclinaron a investigar, a trabajar con las palabras, pero no con las palabras en su historia, es decir, intentar ver cómo surgen las palabras, cómo cambian semánticamente, cómo cambian fonéticamente. Y precisamente ahora sigo con esa tarea. Citaba José Luis Fontecilla al principio mi último libro, que se dedica a las metáforas animales, con ese título un poco raro del libro, que es un animal. Bueno, pues cuando decimos, por ejemplo, es un burro, decimos una persona muy inteligente. Yo lo que hago es buscar cuándo aparece esa expresión
en los textos, en los diccionarios, y ver cómo cambia, cómo evoluciona, etc. Ahora estoy con las metáforas vegetales, es un alcornoque, en el caso del burro, y también estoy trabajando en las metáforas que tienen que ver con los objetos, es decir, la misma versión sería, es un adoquín, ¿no? Alguien que es poco higiénico. Yo quiero cerrar referencia a uno de mis maestros, Eugenio de Bustos, con una frase de Alarcos Lloratx. Alarcos Lloratx hizo una necrológica maravillosa, que yo se la recomiendo, si no la han leído, en la tercera de ABC del 23 de abril del 96, que se titula Adiós, Eugenio, y que dice, y realmente ha acertado en las palabras, ha acertado en el diagnóstico de lo que era ese profesor, dice, ecuánime y discreto, se mantuvo terne de aula en aula hasta la última clase. Y bueno, pasamos a José Antonio Pascual, que viene siendo de Monleras. José Antonio Pascual me dio clase en los años 70, yo empecé en el año 74 la carrera. Yo estudié 5 años en 4, estudié del 74 al 78, porque fue aquel famoso año en que se intentó hacer un calendario académico que coincidiera con el año y luego se volvió al calendario normal. Él me dio una optativa que se llamaba Fonética Histórica del Catalán y yo recuerdo perfectamente el aula, recuerdo perfectamente la pizarra y recuerdo perfectamente cómo colocaba una palabra latina y empezaba a hacerla evolucionar hasta, en este caso, el catalán. Yo cuando tengo la suerte todavía de tener la posibilidad con mis alumnos de Historia de la Lengua de colocar una palabra latina y pasarla al castellano, yo a veces siempre recuerdo esa imagen de José Antonio Pascual. Bueno, evidentemente es muy conocido, es académico y saben que ha dirigido el Diccionario Histórico de la Lengua, una de las obras filológicas de más largo aliento, es una de esas obras que todavía nos hacen falta, que ya tienen los franceses, que ya tienen los italianos, que nos hace falta a nosotros. Y solo decir de él una cosa muy, muy curiosa. Bueno, dos cosas. Una, a mí me enseñó algo que es común a todos los que somos profesores de Historia de la Lengua, me enseñó la tolerancia lingüística. Vamos a ver, evidentemente tenemos muchos errores. Pero tampoco pasa nada, porque la Historia de la Lengua nos ha enseñado que a veces los errores de hoy son la norma del mañana. Es decir, hay una realidad que es la variedad lingüística. Decimos algo de varias maneras. Hay una manera que está prestigiada, que es la norma, pero con el paso del tiempo esa norma puede cambiar. Yo creo que eso es algo muy interesante porque a veces a los profesores de lengua nos preguntan cuestiones de norma para que demos esto, echemos broncas. Y, hombre, no hay que echar las broncas. Bueno, sí, a los que son pretendidamente cultos, eso sí, hay que echarle la bronca. Pero la gente normal se confunde. Y, bueno, y si alguien que dice, dijiste, con una S al final, pues, hombre, tampoco lo vamos a fusilar. Si alguien dice, vamos a los pueblos y oímos dijon, hombre, pues mira, son 2 sílabas, dijeron son 3, en fin. Yo creo que eso me lo enseñó el talante de tolerante en la lingüística y también en lo ideológico, también hay que decirlo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que sabe la historia de muchas palabras. Yo creo que es el filólogo que en España sabe más de la historia de las palabras. Respecto del ámbito tolerante, tiene un libro que es maravilloso, que yo le recomiendo que si no han leído lo lean, que editó Planeta en el 2013, que se titula No es lo mismo ostentoso que ostentor, donde habla precisamente de esos errores que cometemos con frecuencia en el lenguaje. Y cerramos, viene el tiempo de cierre, vamos con el último de los profesores, que no fue profesor mío, fue compañero, pero yo le tengo un especial aprecio como persona y le tengo una especial admiración como profesor, como científico, como lingüista. Es Luis Santos Ríos, que fue catedrático de Lingüística General, fue director del Departamento de Lengua, también fue director de cursos internacionales. Y, bueno,
además de ser una persona de bien, que siempre hay que agradecer esto en el ámbito académico, es también un infatigable estudioso. Formó parte del equipo que hizo un diccionario que tuvo suerte, que fue el diccionario Salamanca en su momento. Pero yo quiero, he salido en la imagen, al lado de la imagen que acaban ustedes de ver, quiero citar ese diccionario de partículas, un poco conocido, lamentablemente, pero que es como un vivero de ideas para investigar en el futuro, en el campo de la lengua española. Es un hombre muy, muy profundo en sus planteamientos y realmente yo he aprendido mucho. Yo tengo varios ejemplares por casa en los despachos del diccionario de partículas y de vez en cuando voy a consultar esas reflexiones tan, tan, tan estupendas que tienen ellos. Y estos son mis 10 profesores. Estos 10 profesores que se enmarcan dentro de la enseñanza del español. Algunos de ellos han tenido que ver con el curso superior de filología y sobre todo con cursos internacionales, pero yo creo que, bueno, de curso superior de filología y de cursos internacionales podremos tener ocasión de charlar. Gracias por oírme y estoy a su entera disposición para contestar aquellas preguntas que yo pueda hacer. Pues muchas gracias, José Luis, por este repaso a 10 maestros del español en la Universidad de Salamanca. Vamos a abrir a partir de ahora el chat para las personas que nos están siguiendo puedan enviar sus preguntas. Tenemos, bueno, un poco más de un cuarto de hora, yo creo que hay tiempo. Pero quería empezar preguntándote por algo de lo que has comentado y que, bueno, a mí me llamaba la atención. El hecho de que Nebrija, un andaluz, fuera mal recibido, has dicho, por los toledanos en la Salamanca del siglo XV, si no me equivoco, finales del XV. ¿Ya entonces existía una norma del español, cuando aún el español se estaba cociendo, digamos? Sí, las normas siempre han existido. La norma, bueno... Quizás la primera norma que tuvimos fue la norma Alfonsín, ¿no? Alfonso X el Sabio lo que hizo, bueno, fue decir, bueno, vamos a poner un poco de orden en las variantes que en ese momento había. Y, bueno, evidentemente había una variante andaluza y una variante castellana. La variante andaluza, curiosamente, ha tenido hasta no hace mucho tiempo muy mala fama. Curiosamente, cuando llegó al poder el PSOE en el año 82, cuando... salieron mucho en los medios, Felipe González, en fin, la gente empezó a decir, hombre, a lo mejor no está tan mal esto. Y entonces, bueno, una de las cosas que más nos cuestan a los lingüistas, a los profesores de lengua, es explicar a la gente que bueno, pues que no hay variantes ni buenas ni malas, y que bueno, que es bueno que la lengua tenga variantes y que no hay que condenar a los que hablan diferentes de nosotros. En fin, yo creo que este sentido es muy curioso, pero claro, los toledanos era donde estaba la corte y era donde se partía el bacalao, ¿no? De todos los ámbitos y también es. Entonces los escritores de Toledo decían, bueno, ahora viene un andaluz de Lebrija y nos va a decir cómo hablar el castellano, que es de alguna manera nuestro, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el castellano nace en el norte, ¿no? Y es algo muy curioso, pero que es así. ¿Y no crees que esto sigue persistiendo de alguna manera, que muchos españoles creen que el castellano, iba a decir de Valladolid, pero bueno, digamos que el castellano del centro de España es el castellano bien hablado y todo lo demás, bueno, pues que se aleja un poco de la norma, de lo que sería en Inglaterra el Queen's English o BBC English? Yo voy a invocar la autoritas de un académico que se llama José Antonio Pascual. El español se habla bien allí donde hay gente que habla bien el español. Y el español se habla bien en todas partes del mundo, en Bogotá, en México, en Miami, en cualquier sitio se habla bien. Es verdad que hemos tenido siempre una posición, europocéntrica del español, es decir, el mejor español que se habla en España. Oiga, mire, pues depende según y cómo. Es decir, yo he viajado relativamente
Bueno, conozco algunos países hispanoamericanos y yo he encontrado gente que habla absolutamente genial. Yo siempre digo lo mismo, que cuando me preguntan cuál es el mejor español que he oído, siempre acabo diciendo que el español de Bogotá, ¿eh? Pues yo me quedé realmente asombrado de lo bien que se habla el español, ¿no? Yo creo que va cambiando, todavía existe esa idea, pero yo creo que poco a poco va cambiando. Y hombre, lo que tenemos que hacer los profesores de lengua es precisamente tratar de explicar que la variación es buena y que, bueno, pues que el español se habla bien en muchos sitios, ¿no? Yo creo que en Valladolid no tanto, no tanto, ¿eh? Pero bueno. Sí, bueno, recuerdo que tenemos abierto ya el chat. Podéis seguir enviando preguntas para José Luis Herrero Ingelmo. Cuando decías ahora qué bien se habla el español en Bogotá, ¿de qué estamos hablando? ¿De la riqueza de vocabulario? ¿De qué? Estamos hablando de la adecuación del pensamiento a la expresión. Es decir, y eso es algo que no tiene que ver con la cultura de la gente o la no cultura. Yo cuando escuchaba hablar en Bogotá, lo que escuchaba es unas frases cerradas sintácticamente, perfectamente cerradas, no utilizan anacolutos, no dejan abiertas las construcciones. Y un léxico adecuado al momento en que se hablaba. Es decir, tampoco hay que. No, no es un español de libro, no es un español literario, ¿eh? Es un español, digamos, aseado, es un español donde hay una perfecta correlación entre lo que se quiere decir y la forma en que se dice. En ese sentido, ¿crees que se ha deteriorado el uso del español en España? ¿Que la enseñanza del español, quizá en la educación secundaria, sobre todo, no es como debería ser? ¿Que no hablamos como los colombianos? Yo creo que yo he sido durante mucho tiempo profesor de instituto y yo creo que hay un gran problema histórico que tiene España, bueno, otros países también, y es enseñar gramática demasiado temprano. Yo creo que a los niños habría que intentar transmitirles el gusto por leer, sin explicarles hasta muy tarde ya, hasta ya que el bachillerato por lo menos. Qué es un suplemento, qué es un fono, en fin, yo creo que hay un prurito de enseñar gramática y de no enseñar el gusto por la lengua. Yo no creo que se hable mejor ni peor. Cuando yo era joven escuchaba la misma cantinela siempre, qué mal habláis los jóvenes. Y hoy se sigue diciendo, qué mal habláis los jóvenes. Y es que con el chat es que es horrible. Yo creo que no, yo creo que cada generación tiene su propia manera de hablar y que más que enseñar normas, enseñar lo que está bien y lo que está mal, dependiendo del punto de vista, lo que hay que enseñar es el amor a la lengua. Y el amor a la lengua, evidentemente, no se consigue el bachillerato donde hay pocas clases de lengua, donde están con mucho miedo por la EBAU, por cierto, los pobres empiezan mañana la EBAU aquí en Salamanca, aprenden mucho de memoria y no disfrutan de la lengua. Yo creo que es algo que es difícil de arreglar, porque a ver quién convence a los políticos de que se cambien los planes de enseñanza, ¿no? Pero yo creo que hay un excesivo interés en enseñar gramática, que está muy bien, pero a una determinada edad. Hasta que llegue esa edad, los niños deben disfrutar de los cuentos, de las novelas, de los poemas, etcétera. Sí, yo recuerdo al menos en mi bachillerato nos pasábamos en lo que es la clase de lengua básicamente haciendo árboles sintácticos. Efectivamente, eso Yo es creo un. que ser un poco para atrás. Sin embargo, yo echo de menos en mi formación, no sé si en el caso de otros, el haber tenido más clases, no sé si de oratoria, de hablar en público, ¿sabes? De construir un discurso improvisado de una manera ordenada, etcétera. No sé si esa es una falla nuestra, un fallo nuestro, o bueno. Yo creo que sí, yo creo que es algo pero nos ha fallado un poco, pero lo peor, José Luis, no es que lo pensemos tú y yo, lo peor es que ahora que tenemos posibilidades de remediarlo, nadie lo remedia. Es decir, ahora que tenemos todas las facilidades, todos los conocimientos, todas las publicaciones en torno a este tema, no hay nadie que dé el paso valiente y diga, bueno, vamos a enseñar realmente a hablar en público, ¿no? Yo ahora he tenido una experiencia muy curiosa es con lo de la pandemia, bueno, nos ha cambiado un poco el paso a todos, ¿no?
y he tenido que hacer muchos exámenes orales, con Google Meet. Y entonces, claro, cuando yo les preguntaba a mis alumnos, que bueno, están en segundo, pero van a ser dentro de poco profesores de lengua española, cuando yo les preguntaba, yo decía, madre mía, la expresión les falla mucho, porque claro, los pobres realmente nunca les han exigido que hablen en público, ¿no? Entonces, cuando se encuentran hablando ante una cámara, pues hay notas que hay un defecto en la formación, efectivamente. Yo creo que debe, y sobre todo, bueno, y los que quizás estáis en puestos, ¿no?, de los medios de comunicación, quizás debéis también hacer un poco de catequesis en ese sentido, ¿no? De hablar del tema y de intentar convencer a los políticos de que pongan en práctica materias, asignaturas de este tipo. Sí, sí, eso resultaría relativamente fácil viendo simplemente el Parlamento y lo excepcional que alguien hable bien, no ya como hazaña, pero... Efectivamente. Y hablando de esto precisamente, me ha gustado lo que comentabas de la tolerancia. Esto se da, al menos en mi ámbito, ¿cómo se dice? ¿Advertir de o advertir qué? Y siempre, ¿qué dice la academia de esto? ¿No? No, la academia no admite esto, pero sí admite lo otro, ¿no? Tenemos una visión, eso, demasiado, no sé si normativa o intolerante de lo que es algo vivo, como es la lengua, quizá, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que hacer los profesores de lengua es fomentar el amor, el cariño por la lengua, ¿no? Y evidentemente los profesores de lengua, yo a mis alumnos de filología, obviamente les enseño la norma, ellos van a ser formadores, pero yo creo que hay mucho intolerante en cuestiones de norma y no olvidemos que todo el mundo nos equivocamos, e incluso la academia ha tenido durante mucho tiempo en su diccionario palabras que no existían. Entonces, bueno, si la academia se equivoca, pues cómo no vamos a equivocar los demás, ¿no? Yo creo que forma un poco parte de la tolerancia general. Yo creo que España ha sido un país bastante intolerante en general a lo largo de su historia. Hemos tenido pocas épocas de tolerancia, ¿no? Ideológica, en general. Y yo creo que, bueno, pues que... lo cual no quiere decir que cada uno haga lo que le da gana. Es decir, eso no, pero hay que conocer la lengua, hay que conocer la historia de las palabras, hay que conocer la gramática. La gramática es, yo sí enseño sobre todo historia de la lengua y diccionarios, puede decir las palabras, ¿no? Pero yo a veces, cuando tenía clases de sintaxis, hacer ese árbol que decías tú, que más que árbol es una escoba, porque está al revés, ¿no? O sea, más que árbol, el análisis sintáctico... a veces sí que tiene también su atractivo, es decir, porque de alguna manera la sintaxis es una fotografía de cómo tenemos organizado el cerebro, ¿no? Y eso también es interesante. Yo creo que debemos... Yo he estado ahora viendo el examen de lengua de selectividad. Yo fui coordinador hace muchos años con Angelita Calvo, que cuando era presidenta de la selectividad... Y viéndolo, el examen que hay ahora, uno dice realmente, ¿qué les enseñamos? ¿No? O sea, realmente no tiene mucho sentido. Entre otras cosas, por ejemplo, José Luis dice que a los 10 errores de acentuación, a los 10 se le baja medio punto. O sea, 10, hombre, yo creo que han tenido tiempo durante el bachillerato para conocer las reglas de acentuación, es que no se puede escapar un acento, ¿no? Pero dejar 10... es un poco síntoma de que, bueno, de que no estamos haciendo las cosas bien. En ese sentido, nos están llegando ya preguntas, en ese sentido, yo creo que está relacionado con lo que estamos comentando, lo que pregunta o lo que comenta Antonio Sánchez desde Salamanca. Buenas tardes, alguien dijo que el idioma es algo que se mueve. Se mueve tanto como para que haya en la actualidad tantos barbarismos, dice él, aceptados en el diccionario de la RAE. Hemos pasado de un diccionario casi esculpido en piedra que apenas se modificaba a un diccionario ya digital, virtual, que acepta palabras a una velocidad excesiva, palabras que todavía no se han sedimentado, digamos, en la lengua. Bueno, lo del sedimento lingüístico es algo obviamente interesante, pero claro, cuando nos preguntan esto siempre contestamos lo mismo. Vamos a ver, nosotros hablamos latín, ¿vale? Hablamos un latín muy evolucionado. Nuestras palabras patrimoniales de toda la vida son palabras latinas o palabras de lenguas prerromanas. Eso es lo nuestro. Pero claro, una lengua se mueve dentro de una historia y entonces... Por esta península bendita han pasado
germanos, han pasado árabes, han pasado franceses, etcétera, etcétera. Entonces, las lenguas no son unidades exentas de relación, están interrelacionadas. Entonces, siempre ocurre que cuando hay lenguas en contacto, hay una lengua más potente, más culta, más científica, que va a dar préstamos, esa palabra maravillosa, préstamos que no se devuelven en este caso, que son las palabras, ¿no? Estamos envueltos en ese dinamismo. De hecho, la lengua española ha dado muchas palabras, ¿no?, en épocas de importantes históricamente, el sur ha dado palabras a otras lenguas. Lo del barbarismo suena un poco bárbaro. El barbarismo suena un poco extraño. Yo prefiero decir correo electrónico, pero yo no me enfado porque la gente dice email. Yo intento hacerlo, ¿no? Cuando tenemos una opción en castellano o en español, yo intento colocarla, que sé que no voy a tener éxito, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando escribo en WhatsApp, yo coloco acentos. Entonces, claro, hay personas que dicen, este es marciano, ¿no?, que está colocando acentos en el WhatsApp, ¿no? Yo creo que la academia lo que hace es esperar un tiempo a ver si esa palabra efectivamente se asienta en la lengua, porque es cierto que hay muchas veces que hay palabras de un día, ¿eh?, palabras de pocos, de una trayectoria muy corta, ¿no? Pero yo creo que la función que tiene la academia es la de describir la lengua y la de eso, esperar un poco a que esas palabras se asienten. Pero tenemos que reconocerlo, vamos a ver, los que marcan el paso son Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una lengua que es el inglés, y ellos son los que inventan, y el que inventa tiene el derecho a poner el nombre a lo que inventa. Y entonces nos venimos para acá, internauta, que nos suena tan nuestro, internauta es un anglicismo, ¿eh? Uh-huh. Es algo que se ha inventado, se lo han currado los de la lengua inglesa, ¿de acuerdo? Entonces yo creo, yo no soy muy normativista, yo entiendo que haya gente que piense que la lengua se está desmoronando, que en fin, que cada vez habla peor. Yo creo que no. Yo creo que eso siempre se ha dicho. Incluso, pero desde luego hay que reconocer que ahora mismo vivimos bajo una ofensiva de galicismos, de anglicismos tremenda, ¿no? En algunos casos es sorprendente, por lo menos en algún ámbito en el que yo trabajo de prensa digital, es que se habla medio en, bueno, ya casi es Spanglish, ¿no? Sí. Cuando en muchos casos, o sea, lo entiendo, cuando no hay una equivalencia en español, pues me parece normal, enriquecedor, etcétera. Pero ahora mismo, cuando estábamos hablando de la campaña que estamos haciendo en Alumni para recaudar fondos, bueno, es que nosotros solemos hablar de ella como una campaña de crowdfunding. Pero si esto, ¿sabes? En español tenemos campaña de recaudación de fondos o, en otro ámbito, pasar la gorra, ¿no? Que es una imagen interesante, ¿no? Entonces, me pregunto si es por nuestra propia ignorancia o por la ignorancia de nuestra propia lengua, o porque, bueno, esto es un, ¿sabes? Estamos todo el día interactuando, la mitad del día estamos oyendo inglés, leyendo inglés, etcétera, y al final hacer la traducción mental, pues no lo hace mucha gente, ¿no? Estamos con mucha influencia del inglés, obviamente, estamos con una presión que en su tiempo fue el francés el que hacía la presión por otras razones, y son las lenguas que de alguna manera marcan el paso, ¿no?, a las demás lenguas, pero eso ocurre en todas las lenguas. Los franceses quizás son más suyos y quizás, se oponen con soluciones suyas. Siempre contamos lo del ordenador, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ordenador en España, tenemos computadora en América, pero tenemos ordenador en España porque se empeñaron los franceses en llamar ordinateur, a ese aparato nuevo, y sin embargo en América Hispana es computadora, ¿no? Yo creo que sí, que hay que intentar en la medida de lo posible aguantar el vendaval, sobre todo cuando tenemos nuestras propias opciones. Pero claro, es complicado porque el español tiene, y es uno de los temas que a mí siempre me encanta en la situación actual, el español hoy goza de una salud maravillosa. Tenemos 580 millones de hablantes, somos el 7,6 de la población mundial, en las redes sociales es una de las tres lenguas más utilizadas, todo eso está muy bien. Estados Unidos tiene ya de facto, de hecho, tiene más hablantes de español que España, todo eso está muy bien, pero tenemos una tarea pendiente que es el ámbito científico. Entonces,
El ámbito científico es un coto cerrado del inglés, entonces es muy difícil conseguir un prestigio en ese ámbito. Cuando consigamos ese prestigio en ese ámbito, probablemente tengamos más capacidad, digamos, de colocar en el mercado nuestras palabras frente a las palabras del inglés. Sofía comenta una frase que yo creo que quizá no te la he escuchado porque sí la has mencionado en la intervención. El error de hoy es la norma del mañana, nos dijo un profesor de la USAL en Historia de la Lengua. No sé si se refiere a ti. Bueno, yo no lo dije lo del error. Si lo hubiera dicho lo del error sería, hubiera sido maravilloso, ¿no? Yo les cuento siempre la palabra élite, ¿no? Yo soy de la generación, tú ya eres más joven, yo soy de la generación que nos formamos en el francés, en la facultad. Claro, el francés sabemos que es una lengua aguda, todas las palabras son agudas, entonces la palabra es élite. Entonces, en clase hubo un tiempo en que en el diccionario solamente existía élite, Jan. Y yo lo decía en clase y sabía que me iban a mirar mal, no me iban a mirar raro. Una vez me dijo un... has dicho élite, y es élite, digo, vale, vale. Bueno, todo el mundo decía élite, ¿por qué? Porque había un acento en francés, que en francés evidentemente no tiene la misma función que en español, entonces la gente veía el acento en la E y, la esdrújula, pero además nos encantan las esdrújulas, ¿no? Porque son las menos frecuentes, son las que están más prestigiadas, ¿no? Y la academia lo que hizo fue cambiarlo. Hoy, si miramos el diccionario de la academia, pone la entrada, el lema es élite o élite. Es decir, ya prefiere la palabra élite, la esdrújula, que en su momento era el error. El error se ha convertido en error. Y siempre citamos en la historia de las lenguas un texto que es el Appendix Probi, que es, bueno, es un catálogo de los errores que cometían ya en el latín tardío, y eran dos columnas. La primera columna decía que era lo correcto, en la segunda decía que era lo incorrecto. Decían, por ejemplo, weirdis, non weirdis. Claro, de weirdis es donde viene verde. Entonces, todas las lenguas románicas vienen de la columna de los errores, ¿no? Por lo tanto, el error de hoy muchas veces va a ser la norma de mañana. Por lo tanto, no hay que enfadarse tanto con los errores. Es que hay personas, José Luis, yo tengo compañeros incluso que cuando la academia... tuvo la idea de decir que solo, la palabra solo, como solamente, no hacía falta poner acento. Ha dicho que no hace falta, no que hay que quitárselo, que no hace falta. Bueno, yo tengo a algunos compañeros que es que no duermen, que tienen que tomar pila por la noche, porque están realmente conmovidos por el tema. Tampoco es eso, ¿no? Sí, sí. Otra pregunta, Zorán Herrera. Bueno, pregunta o comentario. En el Perú se habla de que existen varios castellanos regidos por cada región, entonación, léxico, sintaxis. ¿Cuándo hablamos de buen castellano sin caer en la discriminación lingüística? Yo creo que era un poco lo que comentabas antes, ¿no? La adecuación. Sí. Le quiero añadir al compañero, al internauta peruano, que, bueno, realmente los profesores que... digamos, se han leído lo que es la última lingüística, hay una palabra clave que es la variación. Entonces, si las lenguas no son monolíticas, es decir, las lenguas tienen variación. Entonces, hay veces en que una variante está prestigiada y otras veces en que no está prestigiada. Respecto de los lugares, pues lo mismo, en Perú hay gente que seguramente habla maravillosamente bien el castellano y hay otras personas que lo hablan mal, pero eso como en todos los sitios. Hay una palabra clave que es la palabra panhispanismo. La academia desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Empezó a hacerlo en 1951, se empezó a hablar ya de la palabra panhispanismo, que viene a ser algo así como lo que venimos diciendo, es decir, hay variantes del castellano y no hay ninguna variante predominante. Durante mucho tiempo fue Madrid el centro del español, y eso hay que reconocerlo, ¿vale? Pero bueno, ahora estamos reconociendo que se puede hablar bien en cualquier sitio. Entonces, tampoco tienen por qué reñirnos a los españoles de que... Yo hace poco oí una frase que fue terrible en Estados Unidos. Un colega mío dijo que los españoles enseñáramos español era un peligro. José Luis, qué tremendo, ¿eh? Hombre, tampoco es eso. Tampoco vamos a... Yo creo que se puede hablar bien el español en cualquier parte del mundo. Uh-huh.
Bueno, otra pregunta de alguien conocido, lo has mencionado, José Antonio Pascual, dice, pensamos en cómo se habla. ¿No deberíamos atender más a saber escuchar? ¿Cómo si no vamos a mejorar nuestro uso? Y gracias por las alusiones. Dice que él sobraba, pero que Luis sí que merecía, Luis Santos, que también fue profesor mío, sí que merecía estar ahí. Bueno, sí, evidentemente escuchamos poco, oímos mucho, pero escuchamos poco. Yo creo que la conversación se basa en un intento siempre de colaboración, ¿no? Siempre intentamos colaborar con la otra persona, hacemos las pausas correspondientes, las entonaciones para dar paso a la otra persona y esto me sirve de nuevo para volver a los errores. Cuando nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos y hacemos como que no hemos oído, es decir, la comunicación sigue, ¿no? Aunque esa persona haya cambiado la forma de la palabra y haya dicho una palabra que no tiene nada que ver con lo que tiene que decir. Yo creo que sí, que la lengua es básicamente una colaboración, ¿no? O sea, un hablar con otra persona. Y el problema sí, es que hay veces que las personas no escuchan, ¿eh? Y eso es malo para la lengua. Uh-huh. Vamos a ir terminando, pero antes te quería preguntar sobre los cursos internacionales que diriges. Bueno, que nos cuentes un poco los números, la relevancia que tiene para la Universidad de Salamanca, la procedencia, no sé si ha ido evolucionando a lo largo de estos años y ahora, qué sé yo, tenéis más chinos que estadounidenses, la procedencia del alumnado. Sí, bueno, cursos internacionales es... de alguna manera la joya de la corona de la Universidad de Salamanca. Hoy atravesamos, como atraviesa todo el mundo, por una época de quebranto, por una época muy, muy complicada, que esperemos, bueno, pues que poco a poco se vaya solucionando como se soluciona todo. Cursos internacionales, realmente nació en Nebrija, bueno, esto es exagerar mucho, ¿no? Pero ya hice alusión a ese libro quinto, ¿no?, de la gramática, donde plantea la enseñanza del castellano para los extranjeros, ¿no? Realmente nace en 1929, todavía tenemos por ahí un folleto que lo anuncia, reza así el folleto, dice, Cátedra de Lengua Española para Extranjeros durante los meses de julio y agosto de 1929. El profesor encargado era Antonio García Bouza. Era una cátedra adscrita a la historia de la lengua castellana y la matrícula costaba 30 pesetas. Los estudiantes pagaban hoteles, los más baratos de 5 pesetas y los más caros de 15 pesetas. Y había 11 estudiantes, 6 ingleses, 2 franceses, un japonés, un alemán y un estadounidense. Bueno, de eso hemos pasado a la actualidad a tener 8.000 alumnos, no solamente en julio y en agosto, sino a lo largo de todo el año, con épocas mejores y con épocas peores. Hace unos años hubo un bajón tremendo y tomó las riendas un profesor de física y química, pero que actuaba como CEO, que es José Miguel Sánchez Llorente, que consiguió aumentar tremendamente el número de alumnos y desde un tiempo no solamente enseñamos a alumnos, que era lo que hacíamos tradicionalmente, enseñamos a profesores y además hacemos los exámenes, los DELES, los exámenes de Cervantes, hacemos el SICELE, que es el examen, el SIELE, que es el examen en línea. Y además tenemos un departamento de I+D+I donde hacemos materiales en línea, materiales digitales de la enseñanza del español. Es decir, ahora es una gran empresa que está muy diversificada y que tiene un futuro muy, muy interesante, aunque ahora estamos, bueno, evidentemente en un momento de paréntesis. Yo quiero recordar que yo empecé, y volviendo a todos los maestros, yo empecé a dar clases, yo llevo 42 años dando clases de español para extranjeros. Yo empecé un verano del 78, habíamos acabado la carrera y me daba clase don Eugenio de Bustos, que a la sazón entonces era director de cursos. Creo que en esa época también José Antonio Pascual creo que era secretario de cursos internacionales.
Bueno, don Eugenio de Bustos, el último día de clase, nos dijo, creo que éramos tres o cuatro, entre ellos José Antonio Bartol, que es mi colega ahora, director del Departamento de Lengua, nos dijo, usted y usted, el lunes a las 9 de la mañana en las escaleras de Anaya. Es decir, nosotros acabamos la carrera un viernes y empezamos la clase el lunes. Y ahí no había ni oposiciones, ni nada de nada. Ahí era el dedo puro y duro. A mí, yo creo que tampoco le salió mal, en este caso a don Eugenio, lo del dedo. Pero bueno, el año 78 era todavía muy familiar, éramos pocos profesores, nos conocíamos todos. Ahora ya es una gran empresa que tiene un gran futuro. Y yo tengo que decirlo públicamente, el rector Rivero ha apostado fuertemente por el español, ¿eh? Tenemos también haciéndose el Centro Internacional del Español, que puede potenciar tremendamente lo que es la investigación del español de la Universidad de Salamanca. Y, en fin, yo creo que debemos congratularnos todos de estar en una universidad vieja, pero con futuro, y una universidad donde el español es algo fundamental, es algo que de alguna manera, como dicen ahora, lo lleva en el ADN. Que el otro día oí a una persona decir que lo lleva en el ADL, ¿eh? Que cambió la N por la N, lo cual, en fin, Bueno, pues José Luis Herrero Ingelmo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atender la invitación de Alumni Universidad de Salamanca, gracias por este repaso magnífico a los profesores, a 10 maestros del español de la Universidad de Salamanca. Y por trabajar en uno de los ámbitos en los que la Universidad de Salamanca destaca en todo el mundo, como es la enseñanza del español. Antes de despedir, quiero recordar a todos los que nos acompañan la campaña de recaudación de fondos, o crowdfunding, si alguien lo prefiere así, para ayudar a los alumnos que se han visto perjudicados por la pandemia, por la crisis de COVID-19. Bueno, os emplazamos a futuras charlas de alumni a través de este canal, charlas de orientación, charlas de interés general, y os esperamos ver a todos muy pronto. Gracias a todos, muy buenas tardes. Sí, dime. José Luis, no, quiero reiterar el agradecimiento a Alumni por esta oportunidad y a todos los internautas. Quiero decirles que si tienen alguna duda o algún interés, pues ahí estamos en cursos internacionales que seguimos en el patio de escuelas menores, aunque se están haciendo las obras de adecuación del tejado. O próximamente en el nuevo edificio magnífico que va a ser una referencia internacional, que es el antiguo Colegio de San Bartolomé, donde es la nueva sede, o si no, en la siempre estupenda Facultad de Filología. Gracias a todos. Y un último comentario sobre Alumni, y volviendo al anglicismo. José Luis, Alumni es un anglicismo, ¿eh? Los siempre es antiguos alumnos, ¿no? Entonces, alumno ha viajado desde el latín, ¿eh? A través del inglés y lo hemos vuelto a recoger. A través de las universidades americanas. Hemos tenido que coger la marca de ellos. Bueno, Muchas muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buenas tardes.